la Obra Social de la Universidad presentó una muestra que está relacionada con la discapacidad. Veamos la nota. ¿Nos puedes contar cómo haces estos cuadros? Gracias a la tecnología, estaba pintando y también sirve para hacer retratos y cuadros. Bueno, los chicos son de la sala 5 del Instituto Irina y esto es lo que presentan ellos hoy, es el trabajo de ellos en el área de tecnología y áreas como talleres de cocina, talleres en madera y diferentes talleres que hacemos todos los días miércoles. ¿Qué hace la Padi? Ahí tengo un taller de panificación sobre de comida celíaco, como yo, y ahí hicimos batucitos, pincetas, cosas para que tenemos para que presente. Voy a... He tejido y he hecho al costurero. Vamos en un taller de pintura. Hacemos pasajes y lugares. La institución trabaja con jóvenes adultos y este año tenemos una nueva remodelación que trabajamos con talleres. Tenemos distintos tipos de talleres. Uno de los talleres principales es el taller este de pintura e integración que las chicas asisten desde el año pasado. ¿Qué es lo que haces? Tejido, pana, telar, chaleco, campera, manopla, sombrero. ¿De qué se trata este proyecto? Pintamos en cajas de madera, bandeja de mate, portamazo, todas esas cosas. ¿Qué proyecto están haciendo acá? Nosotros somos miembros de un equipo de profesionales que trabajamos en planes preventivos de DAMSU San Juan, fundamentalmente sobrepeso, obesidad y factores de riesgo cardiovascular y el plan preventivo bucal. Para personas con discapacidad, ¿no es cierto? De hecho, tenemos en este momento integrados dentro del plan a 5 personas con discapacidad. Se integran perfectamente a nuestro plan de trabajo, a los grupos, a los talleres y interactúan como todos los demás afiliados que están integrados en el plan. ¿Qué es este proyecto que tiene usted acá la muestra? Nosotros venimos del Banco de Sangre para hacer promoción de la donación de sangre, para hacerle conocer a la gente y llegar desde el Banco de Sangre a la población. ¿Cómo se tiene que educarse la gente para donar sangre? La gente voluntariamente puede ir a donar sangre y si no, porque tiene un familiar enfermo. Puede ser de ambas maneras. Lo importante es promocionar la sangre, digamos la donación, para que la gente vaya a donar en forma voluntaria, ¿sí? ¿De qué se trata este proyecto? Carpintería, trabajo con un acompañante y hacemos en el trabajo así de madera, con máquina. Hacemos un proceso donde la madera es trabajada y hecha. ¿De qué se trata el proyecto este que están haciendo? Bueno, acá hay una muestra de todos los talleres de producción que hacen en el colegio. Tenemos producciones de panadería que están haciendo pizza.
También está el taller de cerámica con Laura Vera. Y también hacemos cuadros con decoración de espejo y restauración de muebles con apliques, que lo hace en mi taller de artesanías, que es pintura con óleo, acrílicos, etc. Se hace bisutería, panadería, cuadritos de cosas de portarretrato, todas estas cosas que uno hace. Un sueño y un pasaporte, como las aves buscamos el norte. Cuando el invierno se acerca y el frío. ¿Qué están poniendo ahora acá en este stand? Dulce y salsa y aceite y la silla cerámica. ¿Qué otras cosas han hecho? Platos, vírgenes, dulces, de todo un poco. ¿Te gusta lo que hace? Sí, me encanta. Me cuesta marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra. El proyecto es lo que yo hago como terapia, porque hace 30 años que padezco de Parkinson. Y eso me ayuda a vivir, me entretiene. Entonces siempre ando buscando cosas para hacer. He hecho un arbolito de Navidad para toda la vida. Porque lo ha hecho cuando yo podía hacer cosas. Y yo le llamo el arbolito parkinsoniano. Yo le digo siempre a todos los que tienen algún problema físico que hay que superarse. Hay que ponerse. Tener siempre ocupadas las manos y la mente para que pase más rápido el tiempo. Si a uno le toca vivir, tiene que vivir lo mejor que pueda.